Hola, ¿qué tal amigos de Arroba Deportes Tolima y Centauro Televisión? Terminó el encuentro entre Deportes Tolima y América de Cali con una victoria fabulosa y fantástica para los hinchas del cuadro Vinotinto y Oro. Hoy, un Tolima aguerrido, un Tolima con una nómina joven, refrescante y nueva, sale a ilusionar y a llenar de expectativas a toda esta tribu pijao que por más de 6.500 personas hoy acompañaron al Deportes Tolima. Un partido vibrante, un partido de dos tiempos, primer tiempo para el Deportes Tolima que dominó, segundo tiempo para el América y un gol sobre los últimos minutos que le da los tres puntos al cuadro dirigido por Hernán Torres. Me acompaña mi compañero Jonathan Aragol, narrador de Arroba Deportes Tolima. Jonathan, un balance rápido y positivo de lo que fue este encuentro entre Deportes Tolima y América de Cali. Balance positivo para el Deportes Tolima, nuevas incorporaciones, los que vinieron a aportar, Valencia, el caso de Esparragosa, lo que hizo también adelante Brian Hill. Es un jugador que tiene potencia, que tiene velocidad en el Deportes Tolima y marcó el primero y muy bien el Vinotinto y Oro. Hay que esperar lo que viene, pero yo creo que hoy se equivocó Hernán Torres al no haber convocado a Leider Riascos, que hubiera ayudado en marca, en velocidad, porque los extremos de América eran rápidos. Bueno, un balance positivo, Hernán Torres tuvo la oportunidad y los hinchas que estuvimos hoy en el estadio Manuel Murillo Toro de ver las nuevas alternativas, las nuevas caras como Erazo, como Esparragosa, como Jason Guzmán, como Brian Hill, jugadores espectaculares, figura del partido, William Cuesta, que salvó también sobre los últimos minutos un cabezazo que por poco era el segundo para la América de Cali, pero muy bien William Cuestas. La gente sigue preguntando por Chaverri, por aquellos jugadores. Pronto tendremos sorpresas. Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan en esta transmisión de Arroba Deportes Tolima, tiempo extra, y nos acompañen el próximo lunes en el partido que tendrá Deportes Tolima en la ciudad de Manizales contra el Once Caldas de Manizales. Buenas noches, chao, chao.